dientes, te arranco los miedos, te arranco todo el miedo. Buen mediodía para todos, aquí estamos en una nueva edición de TDC Noticias, en este caso en este jueves espectacular que tenemos afuera, con una temperatura más que agradable, con un sol radiante en el cielo y que por el momento se mantendría así en los próximos días, por supuesto, esa información la tenemos para contarte en el último bloque. Mientras tanto, aquí estamos con muchas ganas de informarlos, para contarles todo lo que está pasando en la ciudad de Firmat principalmente y también en cada una de las localidades de la región. Y para eso tenemos nuestra presentación y lo hacemos de esta manera. El secretario de Salud en COVID-19, Miguel Pedrola, realizó una evaluación de la situación epidemiológica que estamos atravesando en toda la región. Pedrola también estuvo en un nuevo operativo del Plan Detectar Federal que se llevó a cabo en Venado Tuerto con muchas novedades. Y vamos a escuchar cómo, más que nada, a los propietarios de los comercios de Firmat y cómo están atravesando estas nuevas restricciones impuestas por el gobierno nacional. Se inició la inmunización contra el COVID-19 con segundas dosis en todos los geriátricos de la provincia de Santa Fe. Escuchamos también la palabra de los firmatenses y las firmatenses también para que nos cuenten cómo están atravesando estas nuevas medidas impuestas por el gobierno nacional y qué opinan al respecto. Comenzamos este jueves informando sobre lo que está ocurriendo en diferentes localidades del sur de la provincia de Santa Fe con este impacto de la segunda ola del COVID-19. Y comenzamos con la localidad de Chovet. El Centro de Salud informó en la tarde de ayer la situación epidemiológica de la localidad y confirmó 4 nuevos casos positivos de coronavirus, uno realizado por laboratorio y 3 por test rápido. Al día de la fecha son 29 los casos positivos activos, de los cuales 2 pacientes se encuentran internados. Además, en la jornada de ayer, 4 personas recibieron el alta médica correspondiente. Desde el comienzo de la pandemia, la localidad suma un total de 300 casos positivos y allí se han recuperado un total de 264 personas. Esto ocurre en Chovet. Y nosotros nos vamos a seguir moviendo en la región y nos vamos hasta Melincué. El SAMCO informó en un nuevo parte epidemiológico que la localidad registró un nuevo caso positivo de coronavirus y están a la espera del resultado de 16 hisopados. Actualmente son 16 los casos positivos activos, de los cuales 2 pacientes se encuentran hospitalizados. De Melincué nos movemos un poco más y vamos hasta Vigán. El Comité de Crisis informó que en la jornada de ayer se realizaron 22 hisopados y recibieron 12 resultados, 9 positivos y 3 negativos. Además, una persona recibió el alta médica correspondiente. Actualmente la localidad cuenta con 46 casos positivos activos. Todos se encuentran aislados en sus domicilios. Recordemos que a comienzo del mes de mayo tenían tan solo 4 casos activos y al día de la fecha son 46. Son 231 las personas que se encuentran en aislamiento. Desde el comienzo de la pandemia suman un total de 613 casos positivos. Se recuperaron 546 personas y lamentablemente han fallecido 21 vecinos en la localidad de Vigán. El secretario de Salud en COVID-19, Miguel Pedrola, estuvo en el Venado Tuerto. Allí realizó un balance de la situación que está atravesando toda la región. Además, habló de la ocupación de camas y se refirió a la primera ola y también a esta segunda ola que tiene un impacto muy fuerte en toda la provincia de Santa Fe. Nuestra región estaba siendo la más favorecida actualmente, ya que la curva no venía ascendiendo tan fuerte como venía ascendiendo en toda la otra provincia, pero ya empezamos a ver que desde la última semana están aumentando el número de nuevos diagnósticos y esto nos lleva a seguir abriendo los ojos teniendo en cuenta de que las camas del Hospital de Venado Tuerto también son camas de la provincia, no son solo para Venado Tuerto, y entonces ante un
un sistema de salud que está colapsado, necesitamos asegurarnos de que no aumentemos el número de contagiados tampoco en nuestra ciudad ni en nuestra región. Miguel, ¿se puede trazar un paralelo con lo que fue la primera ola y el momento más complicado, o ahora es totalmente distinto en cuanto al análisis que se puede hacer de si es o no el peor momento de esta segunda ola? Yo creo que todavía no estamos en el peor momento, vamos hacia un pico, creo que va a estar para fines de junio el pico de contagios. A diferencia de la primera ola, tenemos que el sistema de salud en ese momento estaba totalmente dedicado a COVID-19. Hoy tenemos casi un 60% de camas ocupadas por otras cosas que no son COVID-19, con lo cual arrancamos ya con solamente un 40% de camas. Y por otro lado también tenemos vacunación. Entonces, esto hace que también ha cambiado el promedio de personas que están en este momento internadas en lo cuanto a la edad. Yo creo que tenemos que hacer este último esfuerzo en seguir cuidándonos, en seguir tratando de llegar rápido al diagnóstico para poder aislar a las personas. Por parte del gobierno provincial ya pusimos un termociclador en la ciudad de Venado Tuerto, algo que es muy importante porque podemos hacer PCR ahora en Venado Tuerto. Y eso son de las cuestiones que podemos seguir apoyando, pero tengan en cuenta de que más allá que sigamos abriendo camas, no va a haber camas que soporten esto si cada uno no busca dentro de su responsabilidad el que cuando apenas tenga un síntoma se quede en la casa, o cuando es contacto estrecho se quede en su casa y quede aislado, y que rápidamente consultemos a un profesional. Miguel, ¿consideran que estas medidas restrictivas pueden llegar a dar algún tipo de resultado de aquí en adelante? Yo creo que va a dar resultados. Yo creo que va a dar resultados. Todo lo que sea no movilización de las personas nos va a ayudar por lo menos a disminuir en algo el número de nuevos contagios. Y en Venado Tuerto se llevó a cabo un nuevo operativo del Plan Detectar Federal y que dejó un alto porcentaje de casos positivos y que por supuesto se fueron sumando al último parte epidemiológico dado a conocer por los distintos nosocomios y también por la Municipalidad de Venado Tuerto. Este operativo se lleva a cabo gracias al trabajo de Nación, Provincia y también del municipio. Estamos trabajando conjuntamente Nación, Provincia y Municipalidad. Como ustedes podrán ver, detrás mío, muchas de las personas que están trabajando en el territorio, tratando de acercar el diagnóstico a las personas que hoy tenemos en Venado Tuerto y darle la posibilidad de que rápidamente tengan un resultado luego de hisoparse. Miguel, mucha concurrencia de gente, Como ustedes pueden ver, mucha concurrencia, pero bien manejado por la gente que está haciendo la parte logística. Hay un distanciamiento, la mayoría, pueden esperar sentado su resultado. Y el objetivo es darle un resultado a los 20 minutos de haberle hecho el hisopado. La recorrida va a ser regional, Miguel. La recorrida va a ser regional, está a cargo del doctor Sebastián Torres, que es quien está coordinando todos los acciones de testeo en toda la provincia. Y el objetivo en sí del gobernador Omar Perotti, de la ministra de Salud, es que estemos en territorio y ofreciendo todo lo que tenemos desde el gobierno provincial, que es la posibilidad de llegar rápido a un diagnóstico y la posibilidad después de hacer el aislamiento oportuno. Bien, damos vuelta de página porque hay una muy buena propuesta. La tarjeta ANFAC llegó a Firmate para brindarnos las mejores promociones en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Tarjeta ANFAC. Obténgala rápida y sencillamente, sin gastos de emisión, otorgamiento en 48 horas, sin cargo de renovación anual. Planes especiales. Si todavía no tenés tu tarjeta ANFAC, solicítala ya y disfruta de las mejores promociones. Tus opciones son muchas. Tu tarjeta, una sola. Contacto en Firmat, Silvia Agostini. Teléfono 03465-155-34787.
Y hoy estamos atravesando el sexto día de confinamiento dado a conocer por el gobierno nacional y vamos a ver qué pasa aquí en Firmat y para eso vamos a tomar contacto con nuestro compañero Pablo Piermarini. Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Sofi, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, para la gente que nos está mirando. Un mediodía hermoso, como toda la semana prácticamente en cuanto a lo climático, una temperatura súper agradable, un poquito de viento. Y estamos en la Plaza Rivadavia, la Plaza del Centro, como se la conoce, de la ciudad de Firmat. Enfrente mío, en este caso, la municipalidad y junto a mí, Silvina Arcangioli, prácticamente una columnista ya, porque la entrevistamos bastante seguido a Silvina, que es secretaria de producción, y a quien le agradecemos por estos minutos. ¿Cómo está Silvina? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Bueno, en este caso, el motivo de la entrevista tiene que ver con clarificar, si se quiere, porque estamos atravesando esta etapa de confinamiento, con actividades que bueno, han sido restringidas, pero pueden trabajar de cierta forma, y por ahí hay algunas dudas. En este caso, para hablar puntualmente de esos comercios que no se puede trabajar de forma presencial, si se quiere, si se permite el término, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, recordemos que a partir del 22 de mayo hasta el 30 inclusive rige el decreto nacional y un decreto provincial que es un poquito más restrictivo que el nacional, en donde aquellos comercios que no son esenciales pueden trabajar de manera con delivery o retiro en puerta. Esta modalidad la pueden realizar hasta las 18 horas y este decreto está vigente hasta el día 30 de mayo inclusive. Esto es muy importante aclarar porque se lleva a una confusión de que muchos comercios ven lo que pasa en otros comercios de Buenos Aires a través de los medios, en donde ellos tienen otro decreto que rige y nosotros tenemos el nacional y el provincial, en donde solamente se puede hacer delivery de la mercadería o retiro en puerta, pero no venta en puerta. Eso es muy importante aclarar porque ahí viene la confusión con muchos comercios. Para ponerle, nombre a los rubros, digamos, estamos hablando de casa de electrodomésticos, de venta de indumentaria y calzado, ¿son más o menos estos los comercios que tienen que vender, si se quiere, de esta forma? Exactamente, son todos aquellos comercios que no son esenciales. Los comercios, por ejemplo, como vos bien nombrás, de indumentaria, de ropa, librería, y demás, o sea, los que no son de alimentos o de artículos de limpieza o de farmacia, ¿sí? Todo el resto de los comercios pueden vender mediante la modalidad de delivery o retiro en puerta, pactando, diríamos, la compra a través de las redes sociales o del teléfono de WhatsApp, de diferentes formas, y poder retirar o delivery, hasta las 18 horas. Vos recién hacías alusión de que hay vigente también un decreto a nivel provincial, yo haciendo memoria, primero había salido un decreto provincial, después habló el presidente, salió el decreto nacional y vos decís que después salió incluso otro decreto provincial que es el que también hay que acatar. Salió el decreto nacional y luego del decreto nacional, el sábado de la mañana, sale un decreto provincial en donde adhiere al decreto nacional y en donde establece medidas restrictivas como es el tema de la circulación, puntualmente el tema de los no esenciales hasta las 18 horas o la circulación vehicular o de moto y auto. Esto es importante remarcar que esto es inclusive hasta el 30 de mayo. Más allá de eso, nosotros desde el gobierno municipal, el intendente, junto en conjunto con el Centro Económico, ya estamos haciendo gestiones por si esto se llega a extender, poder aquellas actividades que tengan protocolo, como es el comercio, como son los oficios, los servicios personales, poder trabajar con protocolo y con turno o atendiendo de a una persona, por ejemplo, en los locales. Sí, nosotros entendemos que estos decretos están planteados para ciudades con transporte público, con otro tipo de modalidad. Acá en una ciudad intermedia como es Firmat, en donde no tenemos transporte público, estas medidas no serían tan necesarias, pero sí, diríamos, estamos convencidos de que todas las actividades con protocolo que hoy están suspendidas puedan volver a trabajar justamente cumpliendo todos los protocolos y es mucho más seguro que esta modalidad de delivery o de retiro en puerta, que en muchos casos acá, como somos conocidos, se llevan la mercadería a la casa, vuelve, entonces se genera más circulación que si ingresan al local de a una persona o en el caso de servicios personales puedan dar turnos previos. Este decreto nacional vence el domingo que es 30, y va a estar vigente hasta el domingo y después se supone que bueno, habrá nuevas medidas o no, pero en cuanto a lo provincial, está claro que van a continuar las restricciones. Este decreto nacional y provincial rige hasta el día 30. Luego de ese día, bueno, tendremos que esperar a ver si no hay algunas otras medidas.
si estas medidas continúan, nosotros ya estamos haciendo este pedido para poder trabajar con el comercio a puerta abierta, con ingreso de una sola persona y con todos los protocolos, de la misma forma que los oficios como albañiles, plomeros, servicios personales, que hoy no están trabajando y que creemos que con protocolo tienen los cuidados necesarios para evitar cualquier tipo de contagio. Así que tenemos que esperar que no haya ningún otro decreto o ninguna otra medida, pero si no, en principio el lunes volveríamos a regir hasta las 19 horas el tema de los horarios para circular y para poder para que los negocios puedan estar abiertos, habilitados. Yo te hago la última, en este caso, si han recibido alguna queja, si han recibido reclamos de, no sé, de algún negocio que no estaba cumpliendo con protocolos, o propios negocios que vienen a la municipalidad porque es lo que tienen más a mano a reclamar por estas cuestiones que afectan a la economía. No estoy hablando de denuncias penales en cuanto a los reclamos, pero digo, a lo mejor por estar aquí han recibido estos llamados de atención. Sí, nosotros desde el día sábado ya empezamos a recibir llamado consultando la modalidad de trabajo, porque la gente estaba muy confundida, sobre todo el comercio, cómo puede trabajar, de qué forma o qué actividades están permitidas o no están permitidas. Desde el día sábado ya empezamos a recibir estos llamados. Ayer, que fue el primer día hábil, tuvimos denuncias al 103 por algunos comercios que incumplían. Nos acercamos con los inspectores, les contábamos. En algunos casos era realmente, está la gente muy confundida con las medidas que rigen a nivel local, que son las medidas nacionales y provinciales. Entonces eso genera un poco de confusión porque tenemos, diríamos, que trabajar con dos decretos a la vez, el provincial y el nacional. Muchas gracias, Silvina, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Sofi Silvina Arcangioli, secretaria de producción de la MUNI, de aquí de Firmat, en este caso clarificando un poquito sobre esta situación con comercios no esenciales, que pueden trabajar, que pueden seguir vendiendo, pero bueno, lógicamente acotado a un horario específico y sin vender en la puerta, sino que puede hacerse el cambio, digamos. Me llevo un artículo, me lo pruebo, si me queda lo pago, digamos, con alguna de las formas de pago que existen, pero bueno, sin estar delante y obviamente tampoco dentro del negocio. Bien, Pablo, muy buena nota que lleva un poco más de claridad para los comerciantes que tampoco sabían cómo manejarse bajo esta nueva modalidad. Algunos sí, otros no. Y mismo para los clientes a la hora de comprar, qué era lo que se podía y qué era lo que no se podía. Y tengamos en cuenta que esto tiene vigencia hasta el 30 de mayo. Después se verá qué es lo que ocurre y cuáles son las nuevas medidas dadas a conocer por el gobierno de la provincia de Santa Fe, que todo iba a tener que ver con el impacto que tenían estas restricciones en estos nuevos 9 días. Exactamente, Sofía. Ahora en un ratito nada más vamos a hacer otra salida contando con algunos comerciantes, cómo sería en la práctica esta situación. Bien, Pablo, muchas gracias. Acá seguimos nosotros para llevarle más información y en este caso le vamos a dar un muy buen consejo porque si hablamos de economizar, queremos hacerlo muy barato. ¡Muy fácil! Con Muy Barato Mayorista, descubrí cientos de productos al mejor precio del mercado. Seguinos en nuestras redes sociales y ponete en modo Muy Barato. Y ante la llegada de nuevas vacunas, desde el gobierno provincial iniciaron una nueva campaña de vacunación. En este caso tiene que ver con la inmunización contra el COVID-19, con las segundas dosis que van a ser aplicadas a todos los adultos mayores que están en los geriátricos de toda la provincia de Santa Fe. Nos brinda más detalles la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano. Es un día importantísimo para nosotros porque estamos yendo a los geriátricos, como yo siempre digo, aquellos que han estado más de un año sin poder acercarse a su gente, a sus afectos y conviviendo con esta pandemia que puntualmente en este grupo es uno de los más vulnerables. De manera que tal que ya completamos la primera dosis, pusimos la primera dosis de antigripal, así que colocando a partir de hoy la segunda dosis en todos los geriátricos de la provincia, porque es importante saber que esta cobertura se viene haciendo en los geriátricos absolutamente de toda la provincia.
sociedad, vamos a poder decir que este grupo vulnerable y de mayor riesgo va a quedar finalmente con todo el esquema completo de vacunación. Así que es muy importante en el esquema de este plan mega operativo de vacunación que estamos realizando. Sabemos, decimos, el momento más álgido en esta segunda ola, que es muy diferente a la primera, muy diferente, muy agresiva, con muchos contagios, viviendo una realidad muy complicada en lo que tiene que ver con el esquema sanitario, y de la mano de esto lo que tenemos es la vacunación. Por eso el compromiso fue vacunar, vacunar y vacunar, y de la mano de esto el día sábado, por ejemplo, el feriado se siguió vacunando para poder avanzar en todos los grupos, incluso con 20.000 un día sábado, que es una cifra récord, para los fines de semana. Así que sí, seguimos adelante con todos los equipos. El nivel de contagiosidad, de replicación viral que tenemos es muy alto y se necesita hacer este parate en la circulación vehicular, especialmente porque las camas que requerimos hoy, que son de terapia, son muchas ocupadas por accidentología, por siniestralidad vial. Así que circulación vehicular es importantísimo, pero además que las personas intenten no socializar, poder disminuir, esto va a disminuir la tasa de contagios. Es imposible en esta ecuación seguir aumentando camas. Eso tiene un límite que ya lo tenemos estirado al máximo. En toda esta contingencia se ha aumentado ese nivel de camas a un límite muy, muy, muy alto. Lo que requerimos es bajar la tasa de contagios, y eso no es acá solamente, es en todo el país. Así que obviamente que apoyamos este tipo de restricciones, que van acompañadas de mucho testeo, como estamos haciendo, porque hay muchos puntos en la ciudad, y vacunación todos los días. La aplicación de estas segundas dosis contra el COVID-19 ayudan a completar el esquema de vacunación justamente en más de 500 geriátricos de la provincia de Santa Fe y que alcanza a más de 16.000 personas. Hoy empezamos con este operativo que es para colocar la segunda dosis, para completar esquema en más de 500 efectores que tenemos, lugares de geriátricos, con más de 16.000 personas. Se va a comenzar, se comenzó el día de hoy para hacer todo el recorrido como fue en Espejo en aquel primer momento. Todo lo que es Santa Fe, nosotros acá, Santa Fe, Gran Santa Fe, así también la gente en Rosario está haciendo este mismo operativo. Nosotros hoy, el día de la fecha, recibimos estas vacunas para comenzar en los geriátricos. Estamos a la espera de recibir las próximas para poder hacer las segundas dosis de la gente que recibió las vacunas en nuestros vacunatorios. Recordemos que dentro de este grupo que recibió, en este caso, las AstraZeneca, tenemos no solo personal de seguridad, sino también personal de salud y algunos adultos mayores que tenemos que estar prontos a completar su vacunación. La situación epidemiológica Las últimas semanas están con alto número de casos, un índice de contagio muy alto, un alto porcentaje de ocupación de cama. Está el sistema, como lo venimos advirtiendo desde hace bastante tiempo, muy complicado, a la espera de que las medidas de restricción impuestas por el gobierno nacional y por el gobierno provincial comiencen a mostrar su efecto. Todos los indicadores, el RT, eficiencia, están en sus niveles más altos. Así que insisto en la necesidad de que se cumplan con todas las medidas de cuidado, de protección y de restricción que ha impuesto el gobierno nacional y provincial. Cumplir con las restricciones, salir para casos excepcionales, como los dicen todas las normativas y las recomendaciones, las actividades esenciales, evitar las reuniones sociales y familiares y extremar los cuidados, el uso de barbijo, la distancia, etcétera, etcétera. Bien, nosotros tenemos que seguir compartiendo más de nuestro espacio comercial, y si hablamos de beneficios y de buenas oportunidades, hablamos de tarjeta APLA, que ha llegado también a Firmat y a toda la región. En mayo, todos los jueves, tenés 3 cuotas sin interés en comercios adheridos. Consultá las listas de comercios en las redes sociales y en la página web tarjetaapla.com.ar. Recuerden que están en Firmat, pero también en toda la región, Alcorta, Vigán, Bombal, Los Quirquinchos. Es una muy buena oportunidad para aprovechar al mejor precio y con el mejor interés. Tenemos que seguir hablando de esta segunda ola del COVID-19, de qué manera impactante lo veíamos en los comercios, pero también vamos a hablar del pedido que realizan desde el Sindicato de Trabajadores Municipales.
Quienes se suscriben en representación del Sindicato de Trabajadores Municipales de Firmat se dirigen a usted adhiriendo al pedido de FESTRAM a instar en forma urgente el dictado de normas a los fines de preservar la vida y la salud de los trabajadores del sector conforme los siguientes premisas. 1. Las autoridades municipales y comunales deberán convocar mediante el sistema de guardias rotativas al personal mínimo e imprescindible, dictando los actos administrativos específicos como requisito legal obligatorio. Los mismos serán efectuados en consenso con cada organización sindical. Y la urgente vacunación que incluya a todos los trabajadores del sector. 2. Los sindicatos, por sí o por medio de los comités de salud y seguridad, deberán evitar la circulación innecesaria de trabajadores suspendiendo aquellas actividades que no resulten imprescindibles para la lucha contra la pandemia. Ningún trabajador o trabajadora que no haya recibido la vacunación podrá ser obligado a cumplir servicios de alta exposición de contagios en las zonas declaradas de alto riesgo y de alerta epidemiológica y sanitaria. 3. Queda expresamente prohibido convocar a trabajar a quienes están enmarcados dentro de la población de riesgo. 4. Cuando en alguna municipalidad o comuna se verifica la existencia de contagios directos o como consecuencia de transmisión comunitaria, la administración permanecerá cerrada en todas sus dependencias para permitir su desinfección o sanitación. 5. En caso de fallecimiento de un compañero o compañera por COVID en ocasión de trabajo, el gremio podrá determinar el cese de actividades en señal de duelo y en repudio por la falta de vacunación. 6. Expresamos nuestro incondicional apoyo al presidente de la Nación en su lucha por la preservación y la vida de los argentinos, cumpliendo y haciendo cumplir todas las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional. 7. Exigimos que el Gobierno Provincial, mediante las autoridades ministeriales pertinentes, adviertan a los ejecutivos municipales y comunales los alcances de los anuncios presidenciales y que cesen en adoptar medidas contra los trabajadores y trabajadoras municipales, como por ejemplo la de aquellos intendentes que intentan reducir salarios del personal exento de prestar servicios. 8. Expresamos nuestro más energético repudio a los sectores retrógrados que por razones políticas promueven las marchas y movilizaciones de carácter criminal con la propagación del peor drama humanitario que se vive en nuestro pueblo. Por último, manifestamos nuestro pesar y solidaridad con todos los familiares de las y los compañeros fallecidos por COVID y señalamos la disposición de FESTRAM de acompañar a la familia municipal en estos graves momentos. Este es un dictado de normas para convocar a trabajadores que solo presenten servicios esenciales. Es un comunicado del Sindicato de Trabajadores Municipales y que por supuesto nosotros aquí también lo hacemos oír y lo hacemos llegar a quien corresponda. Muy bien, seguimos, ya tenemos un nuevo contacto con nuestro compañero Pablo Piermarini, que seguramente está aquí en Firmat. Pablo, te escuchamos. Sí, Sofi, menos de 100 metros. Estamos en la otra esquina de la Plaza Rivadavia para hablar con dos comerciantes de dos tiendas de calzado, de indumentaria de aquí de la ciudad. Estamos con Ramiro López y con Ale Panicelli, a quienes le agradecemos por este tiempo, para hablar un poquito, para clarificar, si se quiere, por la situación de lo que hablábamos recién con la Secretaria de Producción de la Municipalidad. Ale, empiezo por vos. Digo, ¿cómo está funcionando Nacon? Bueno, mira, nosotros esta semana decidimos respetar el protocolo vigente. No estamos dejando ingresar gente al negocio. Vendemos por redes sociales, por el Instagram y por el Facebook, y también por WhatsApp. Ahí pactamos a lo mejor alguna venta. Estamos alentando que la gente se quede en la casa, que nosotros hagamos el servicio de delivery. Y si alguien que anda por el centro y quiere pasar a buscar una prenda, solamente se la damos en la puerta. Y no lo dejamos ingresar al negocio. Ramiro, ¿cómo está Dunkelvolk en este sentido? Recién hablábamos un poquito fuera de aire, más allá de las opiniones. En este caso, se respeta lo decidido. Sí, tal cual. Bueno, buenas tardes, buenos días a la audiencia. Sí, estamos trabajando, como decía Ale, respetando el decreto, acatando lo que dicen las autoridades.
vendiendo por Facebook, por Instagram y por redes sociales y llevando a las casas por delivery. Y si no, si alguien quiere pasar a buscar por el negocio, ya la prenda preacordado la venta, se la retira por el negocio. La gente lo tiene claro, ves que por ahí, bueno, ustedes están dentro de los locales, digamos, acomodando, vendiendo en el caso de que alguien les encargue algo, pero ves que por ahí hay gente que quiere pasar al local, que se quiere medir algo, que todavía no tiene claro cómo es la situación, o todos más o menos van en el mismo sentido. No, hay de todo. Yo creo que hay gente que usa su sentido común para cuidarse y salir lo menos posible y realmente ir a los locales nuestros porque realmente necesita algo. Pero no hay gente que se quiere ir a probar, ¿no? Yo creo que la gente está concientizada de que se tiene que cuidar y que entre todos, si ponemos un granito de arena, de esta salimos mejor que antes. Pero la gente lo está tomando bastante bien, si bien las ventas no son buenas o son muy bajas de lo que era antes, al no tener el negocio abierto, y sumado que estamos a fin de mes y que por ahí la gente no gasta en otras cosas o tiene otras prioridades. Pero bien, la gente lo toma bastante bien. Ale, recién, bueno, hablábamos también un poquito fuera de aire, lo habíamos charlado la otra vez. Digo, ¿cómo es esto de por ahí tener que defender el negocio, digamos, lo que a uno le da de comer, pero a la vez ser consciente de que la situación es complicada? Digo, ¿cómo se conjugan estas dos cosas? Mira, yo te soy absolutamente sincero. En este contexto, para mí, mi situación pasa a un segundo plano. Yo creo que nosotros, nuestro granito de arena, que a lo mejor es muy poco al lado de lo que puede hacer el personal de salud, nuestro granito de arena es tratar de que la gente circule lo menos posible. Para eso, nosotros estamos dispuestos a hacer delivery a donde sea, no tenemos ningún problema. Pero me parece que es momento de que la gente se quede en la casa. Más allá del perjuicio económico que nos cause, ya hemos pasado la del año pasado, vamos a seguir pasando. Me parece que de una manera u otra nosotros la podemos seguir piloteando. Pero creo que este es el momento de que todo el mundo se cuide para poder de una vez por todas salir de esta, ¿no? Y en cuanto a lo que fue el trabajo tanto de un local como del otro durante este tiempo, antes de las restricciones, cuando podían tenerlo abierto, ¿cómo funcionaba? ¿Ustedes creen que con ese protocolo se podría seguir trabajando sin inconvenientes o les parece que es mejor ponerle un freno como se le está poniendo ahora? A ver, creo que coincidimos, siempre lo hablamos, en los locales nadie se contagió. Sinceramente, nosotros antes de esta restricción veníamos trabajando bárbaro, porque el año pasado tuvimos mucho tiempo cerrado también, y era justo, creo que, el momento de la venta de los abrigos. O sea, que la gente no se compró abrigo, y este año, ¿qué? Con los primeros fríos fue genial, veníamos trabajando perfecto. Te vuelvo a repetir, no creo que el local, cuidado como nosotros lo cuidamos, tanto, bueno, la mayoría, todos los locales de firma, con los protocolos que cumplimos, no creo que sean un foco de contagio, pero sí también creo que en este momento es el momento que todos nos tenemos que cuidar y que hacer lo único, lo esencial y volver a casa, no queda otra. Ramiro, ¿tu opinión? No, también coincidimos con él, lo hablamos siempre, o sea, de hecho somos amigos y compartimos un montón de cosas. Yo creo que los negocios cerrados no sirve. No ayuda tanto, no es una cosa que en los comercios se contagie la gente, y siempre respetando un protocolo, con distancia, que entre de a uno, con su barbijo, con alcohol y con todo lo que dice el protocolo. Pero si en el momento en este momento el decreto dice que hay que cuidarnos y que no hay que circular, y bueno, hay que ponerse unas pilas entre todos y no circular, pero no circular. Entonces vamos a salir más rápido de todo esto. Les hago la última, digo, ¿cómo estuvieron? Recién Ale me decía que estaba buena la parte de poder haber trabajado la ropa de invierno, que el año pasado a lo mejor se cortó, pero también poco evento, poca fiesta, poco regalo de cumpleaños, si se quiere. Digo, ¿cómo se ha manejado en ese aspecto? No, mira, como particularmente en mi negocio, como el frío arrancó un toque antes este año, por lo general mayo no es un muy buen mes, este mes venía bastante bien. Y bueno, con el tema de las fiestas, el Ale, que tiene más ropa de vestir, también te lo puedo decir. Eso es un garrón, porque no se venden camisas, no se venden ropa de vestir, no se vende nada. Y lo que se vendía, venía bien el abrigo, que bueno, con estas restricciones, al no poder salir ni siquiera a mostrarlo, tampoco lo vas a comprar.
y tampoco está el negocio abierto para que vos te lo vayas a probar. Entonces, sí, bajó considerablemente la venta. Esperamos que en junio y julio sea bueno y que nos ayude a pasar todo este mal trago. Sí, lo mismo. Obviamente, todo lo que es ropa de vestir, cero, prácticamente cero. Hubo un poquito de movimiento en unas graduaciones que hubo de los chicos, de los que habían terminado quinto año pasado. Ahí se vendió algo, pero bueno, esa parte está prácticamente parada. Pero bueno, veníamos muy bien con los abrigos, con todo lo que es frisa. Y bueno, ahora esperemos lo antes posible saltear esta etapa y volver a la normalidad para poder seguir como veníamos hasta ahora. Muchas gracias, saludos, muy amables. No, gracias a ustedes, saludos. Bueno, ahí estaba Sofi, entonces más testimonios de cómo se está trabajando, de cómo está la situación de dos locales, pero me parece que en ellos representados todos los locales de indumentaria y calzado de la ciudad. Le agradecemos a Ramiro y a Ale por la predisposición y bueno, por haber estado clarificando, como antes hacíamos también con la Secretaría de Producción, sobre cómo se puede trabajar en estos días de restricciones. Bien, Pablo, completísimo y muchas gracias. Ahí está. Vamos a meternos en un nuevo momento comercial. Después tenemos mucho más para compartir. Agarramos el changuito para conocer, en este caso, las ofertas de Supermercados Beltrán. El limpiador líquido ProSenec a 59 pesos. Pueden pagar en efectivo, con débito, tarjeta Beltrán, con cheques y mucho más. Estas ofertas son válidas hasta el primero de junio. Agua saborizada a 33 pesos. Por 3 unidades, cada una estarán abonando 30 pesos. Cerveza Snack. Aquí llevan 6 unidades, 60 pesos cada una, sino 65 pesos. Estas son las ofertas que tienen los amigos de Supermercados Beltrán. Así que apurarse e ir a buscar las mejores ofertas. Seguimos de recorrida y vamos a tomar contacto con nuestro compañero Alan Vidaña. Alan, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, Sofía, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos y para todos los firmatenses. Bien, aquí, bueno, con un tema complicado como lo que venimos contando, que tiene que ver con la situación sanitaria aquí en la localidad de Casilda. En el día de ayer se registraron 70 casos. Fue el pico más alto en las últimas semanas. También 2 decesos, llegando ya a un total de 110 fallecidos desde el comienzo de esta pandemia y pasando los 4.000 casos también desde el inicio. El tema camas en los sectores públicos y privados, no hay disponibilidad, todo ocupado. La región también se encuentra en la misma situación que aquí en Casilda. Todo el departamento Caseros está obviamente en un complejo panorama en estas últimas horas. Por eso están pidiendo desde el sistema sanitario que la gente tome conciencia, que trate de cumplir con estas restricciones. El fin de semana se vivió una manifestación, una fuerte protesta aquí en Casilda por el lado de los comerciantes que se fueron a manifestar en las afueras del Palacio Municipal y luego se movilizaron hasta la casa del intendente Andrés Golosetti y también del senador Eduardo Rosconi. Esto en reclamo y pidiendo también que puedan tener alguna flexibilización con estos sectores que han sido tan castigados. Se vivió una situación muy tensa donde también tuvo que intervenir personal policial. Esto fue el día sábado y pese a las inclemencias climáticas, la gente, los comerciantes salieron igual a la calle para reclamar. También pasó lo mismo el 25 de mayo. La situación es muy complicada, valga la redundancia, como ocurre también en otras ciudades, con respecto a lo que son los comercios, están funcionando lo que es gastronómico, lo que es no esencial, están bajo la modalidad takeaway, con este delivery a domicilio, y bueno, esperar qué es lo que vaya sucediendo día a día con esto que nos vamos siempre noticiando minuto a minuto. Alan, y en cuanto a los ciudadanos, ¿cómo viene el tema del acatamiento de estas nuevas medidas y restricciones? El movimiento, podemos decir que ha bajado bastante, la gente está cumpliendo, podemos decir, algunos, otros no, tenemos que decir que por ahí se siguen desarrollando encuentros sociales en algunos domicilios, eso es complicado a veces desactivarlo o ponerle un fin, pero vemos que hay más responsabilidad social por parte
de la comunidad, porque bueno, ya esto no perdona, no perdona cualquier rango etario, está inmerso en esta situación, y por eso hay que apelar siempre, como decimos, a la responsabilidad de la gente, de la ciudadanía, de la población, que se cuiden más que nunca, porque tampoco, primero que no está nadie exento, y segundo que nadie quiere estar ocupando una cama. Por eso, no es por ser extremista, pero tenemos que pensar en eso, tenemos que hacer un esfuerzo más en esta situación y tratar de poner un granito de arena cada ciudadano y tratar de poder entre todos bajar la circulación, que esto hace que también bajen los casos. Lo que pasó el fin de semana no estuvo bueno, y si bien es entendible la postura de los comerciantes, pero estaban todos en la calle, si bien estaban adentro de los vehículos, pero también era como que se había generado un fuerte, viste, amontonamiento, y también es eso, viste, pedir y pregonar que la gente se siga cuidando. Sí, si bien uno tiene un poco de esperanza en el transcurso de estos 9 días de que estas restricciones tengan un impacto, el impacto que esperaban desde Nación y desde provincia, estamos viendo números elevados, muy parecidos al comienzo de la pandemia del año pasado. 70 nuevos casos en Casilda, ayer en Venado Tuerto 82 nuevos casos, y ya pasó la barrera de los 300 activos, que realmente son números que preocupan y que hoy uno espera ver otro tipo de resultados, otro tipo de números, y la gente por lo menos un poco va cumpliendo y se va quedando quieta, pero hace falta un poquito más de esfuerzo. Totalmente, creo que eso es lo primordial, Sofía, el esfuerzo de la gente. En estos momentos otra no queda. Recién yo tuve posibilidad de hablar con el intendente Andrés Golosetti y también me decía esto, que, a ver, estamos jodidos, así me dijo. Tenemos que apelar a que la gente se cuide. Se están llevando adelante operativos detectar aquí en la localidad, yendo casa por casa, barrio por barrio, golpeando la puerta, viendo si hay algún ciudadano con algún síntoma. En el caso de que se le encuentre alguna condición que por ahí dé a entender que puede ser un posible caso de COVID-19, se le realiza un hisopado. Eso se está realizando a menudo, están continuando con los procesos de vacunación de manera efectiva, y eso hay que destacarlo mucho. Y es para sacarse el sombrero el trabajo que está haciendo el personal de salud. Nos cansamos de decirlo, eso creo que es algo remanido, pero no está de más siempre remarcarlo y seguir haciendo énfasis en eso, en el personal de salud. Si bien faltan recursos humanos, pero los que están trabajando, trabajan a destajo por los vecinos, tanto sea los que están en unidad de terapia intensiva, como también los que están en sala general trabajando, los que están haciendo la parte de inoculación. Es muy grande el número de personas que trabajan para poder salir de esto lo mejor posible. Alan, te consulto esto, no sé si estás al tanto, y tiene que ver con algo que hacías mención al comienzo de la ocupación de camas en los distintos sectores de salud, y a la hora de derivar un paciente, ¿a dónde van? Porque, por ejemplo, ayer daba a conocer la situación que estaba atravesando Chavás, y que tampoco cuentan con la ambulancia, están utilizando una ambulancia de una localidad vecina, de Sanford. Allí está completa la ocupación de camas, y esto repercute en cada localidad. ¿A dónde van los pacientes que tienen que estar, que tienen que ser derivados? Sí, eso es lo más triste de todo, que no se sabe para dónde va el paciente, porque no tenemos disponibilidad en ningún lado. En la región está en la misma situación que estamos nosotros aquí. Y nosotros somos un centro, porque Casilda, al ser de departamento casero, recibimos pacientes de todas las localidades. Y bueno, ahora están en... A ver, a mí me habían dicho que había una cama en Venado Tuerto, creo que fue el lunes, martes, y un paciente tuvo que ser derivado ahí, pero bueno, Venado Tuerto también está en una situación también crítica, pero bueno, era lo que yo sabía, que había una persona que la habían derivado a Venado Tuerto, porque también aquí la región, el departamento Caseros, no da más. Chavás, bueno, como vos bien lo decías, está en un momento muy, pero muy, muy crítico.
Bien, Alan, como siempre, muy completa tu información y veremos qué pasa con estas restricciones, si tuvo el impacto que esperaban y, por supuesto, también a la espera de nuevas medidas del gobierno provincial y también nacional. Abrazo grande, Sofía, a cuidarse y saludos a Eduardo también. Que vuelva pronto a la conducción. También. Gracias. Así pasaba Alan Vidaña desde Casilda. Bueno, no queda otra que tener paciencia, ¿no? Porque uno habla y no es fácil tampoco decirlo, pero tiene que ver con el cuidado de todos. Hay que tener paciencia, como antes lo decía Miguel Pedrola, que es el secretario de Salud de COVID-19, que recién se espera el pico para fines de junio. Sí falta todavía, hay un tiempo que tenemos que pasar y lo mejor de todo es cuidarnos y ser solidarios con todos. También con los comerciantes que tienen mucha necesidad de trabajar y que no pueden hacerlo por el gran impacto que está teniendo esta segunda ola. Si nos movemos, no ayudamos. Sé que es difícil, pero hay que tener un poco más de paciencia para poder salir adelante. Mañana, recuerden, viernes a las 14:30 horas hasta las 16 van a estar llevando a cabo el operativo de testeos municipales. Le agradezco al doctor Ricardo Escola por la información. Así que mañana, 14:30 horas, continúan con los operativos de testeos municipales. 21 grados 6 la temperatura actual. 13:21, si no me equivoco, vamos a hacer la primera pausa, ya que tenemos, en la primera tenemos un lindo noticiero para compartir, a la vuelta tenemos más información. Aburrido ya se fue por las calles con depresión hacia su pozo gris. Más potencia, menor consumo, más tecnología. Nuevas cosechadoras axiales. Asegúrate tu Asali. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando. Siguen las acciones del gobierno municipal en el marco de la pandemia por COVID-19. En una labor preventiva, un equipo capacitado por la Secretaría de Salud Municipal recorre hogares y espacios públicos. En diálogo con los vecinos, se brinda información de interés y se rastrean síntomas compatibles con COVID-19 para facilitar la detección y el aislamiento. Seguimos trabajando para cuidarte. Acompáñanos. No te descuides. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Concesionario oficial, Hernández SRL. Máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Concesionario oficial, Hernández SRL. Máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Roque Sáenz Peña 2137, Ruta Nacional 33, Chavás, Santa Fe. Teléfono 03464-480-955. Mail jhernandez@hernandezsrl.com.ar. Miguel Torres, cada vez mejor gracias a vos. Porque con vos levantamos paredes en la comuna. Remodelamos el destacamento de bomberos. Estamos construyendo el edificio Copa de Leche. Con vos fomentamos la cultura, el deporte, cuidamos la salud y educamos a nuestros hijos. Con vos, nuestro club sigue creciendo. Tenemos más viviendas y ampliamos nuestro parque automotor para seguir haciendo obras. Con vos, vamos a seguir. Miguel Torres, una comuna que avanza para un pueblo que progresa. Gestión, Gustavo Piccirilli.
Juan Autopartes. Bombas de agua nuevas y reparadas. Depósito de líquido refrigerante. Semiejes, cables comando, placas y discos de embrague. Partes de suspensión y dirección. Pastillas y patines de freno. Bombas y cilindros de freno. Caños para circuitos de agua. Cremalleras de dirección. Fuelles para dirección y semiejes. Juntas homocinéticas, masas y puntas de ejes, crucetas y tricetas, cajas de dirección reparadas, juegos de juntas. Acércate a nuestro local. Si no tenemos lo que buscas, te lo conseguimos en 24 horas. Don Juan Autopartes, Ruta 33 y Las Vías, teléfono 422-247. Firmat. Hace un año que estamos trabajando para mejorar nuestro sistema de salud, construyendo nuevos centros de atención médica. A la segunda ola la combatimos con responsabilidad. El gobierno está haciendo su parte. Contamos con vos. Contamos con todos. Provincia responsable de Santa Fe. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantené los hábitos de higiene. Usa cubreboca. Respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diseño contemporáneo es delicadeza e ingenio. Es importante contar con el asesoramiento de un profesional de la arquitectura. Tu casa necesita detalles que solo un entendido te puede brindar. Objetos de decoración, vajilla de vanguardia, mobiliarios de excelente calidad. También podés elegir variedad en wallpaper y vinilos decorativos que no necesitan papel base. Llevamos adelante tu proyecto, dirección y ejecución de obras. Descubrí tu verdadero estilo. De Casas, podés ser diferente. En Córdoba 1232, planta baja, ciudad de Firmat, en el celular 3465-435804 y en nuestras redes sociales. ¿Dónde querés vivir? Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani, corredor inmobiliario matriculado, ventas, alquileres, administración y tasaciones, Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Te veo, no es que yo te quiera, me embruja tu cuerpo. Sigue subiendo un poquito más la temperatura, una tarde más que agradable. 13 y 28 ya estamos transitando en todo el territorio nacional. Recuerden esta noche, 21 horas, la repetición de TDC Noticias. Antes de seguir informando, vamos a una nueva propuesta comercial porque la tarjeta ANFAC llegó a Firmat, como les dije, con los mejores beneficios y con cuotas sin interés. Tarjeta ANFAC. Obténgala rápida y sencillamente. Sin gastos de emisión. Otorgamiento en 48 horas. Sin cargo de renovación anual. Planes especiales. Si todavía no tenés tu tarjeta ANFAC, solicítala ya y disfruta de las mejores promociones. Tus opciones son muchas. Tu tarjeta, una sola. Contacto en Firmat, Silvia Agostini. Teléfono 03465-155-34787. Tras las nuevas medidas dadas a conocer por el Gobierno Nacional, junto con Nico salimos a la calle para conocer la opinión de las y los vecinos firmatenses que nos decían lo siguiente. Yo creo que por un lado están bien porque hay que tratar de frenar un poquito el contagio para que se normalice un poco la situación hasta que las vacunas estén ya colocadas en la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, lo que me molesta un poco es que estoy sin trabajar porque
hace desde el sábado hasta el próximo lunes, que mi negocio permanece cerrado. Y bueno, habrá que aguantar. Ya el año pasado pasé 2 meses en esta situación, lo pasamos y vengo de pagar una factura de deuda vencida todavía de la pandemia. 9.000 y pico de pesos de agua, te la actualizan, así que aguantemos. ¿Y pensás que la gente está cumpliendo con estas restricciones? Y yo creo que la gente grande un poco está cumpliendo, veo que el movimiento vehicular es mucho menor que el que había normalmente. No sé la juventud cómo estará portándose, que es donde más se transmite, digamos, la parte de contagio. Nosotros tratamos de no juntarnos con gente lo más posible. Y bueno, en mi negocio, por ejemplo, el contacto con el público es mínimo porque no están más de 2-3 minutos en contacto con uno, con las distancias que hay que respetar, con el barbijo, con todas las normativas de protocolo, pero bueno, el virus sigue corriendo y creo que la parte gubernamental debería sentarse a analizar un poco más la situación, a ponerse en el lugar de la gente, porque yo creo que ellos viven en un mundo bastante diferente al nuestro. Ellos tienen un poder económico que nosotros no lo tenemos y entonces creo que se despreocupan un poco de lo que nos pasa al resto de la población. Me parece bien, pero como es, así nos guardamos un poquito, pero bueno, entiendo que está perjudicando al comercio, no sé, a la industria, que creo que están trabajando, pero ya viene de un golpe del año pasado y este año, bueno, ahora lo empiezan a sufrir de nuevo, porque no creo que se vuelvan, que se levanten estas restricciones. Así la semana que viene que todo el mundo empiece a trabajar. En cuanto, bueno, a lo que es el sistema de salud, ¿pensás que este tiempo que dio el gobierno para que todos se queden en sus casas es necesario, va a alcanzar? Sí, siempre y cuando la gente lo cumpla, porque con el tema acá de los autos, yo ando a pie hace 4 días y anda todo el mundo en auto. Y bueno, y la gente, sé que hay gente que se reúne en lo mismo, uno trata de hacer todo lo posible, pero eso depende de cada uno y la conciencia de cada uno. Y a esta propuesta se sumaron más vecinos y vecinas de Firmat para darnos su punto de vista con respecto a estas nuevas medidas. Estoy muy informado, sinceramente yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, hay que acatar, es así. Bueno, ¿y ustedes como jóvenes cómo lo vienen llevando, si vienen cumpliendo? Y la verdad tratamos de cumplir lo más posible. Creo que es entendible también que somos jóvenes, como todos, ¿no? Las personas grandes creo que también les pasa lo mismo, tienen ganas de vivir, tienen ganas de salir. Ya pasamos por esto un año atrás, estuvimos mucho tiempo y bueno, también se necesita, las personas tienen que trabajar, pero bueno, tratamos de cumplir lo más posible, pero también queremos darnos nuestros gustos. Sí. ¿Y qué opinión tenés con respecto a que la mayoría de los infectados hoy en día tienen que ver con un rango etario dentro de los 30 años? Y mi madre trabaja en salud, así que estoy bastante informado sobre el tema de los infectados y las muertes por COVID. Creo que es algo lógico, porque por ahí son las personas que más salen o que más están en la calle. Pero bueno, creo que debe haber infectado de todas las edades y eso es algo normal, le puede pasar a cualquiera, todos somos humanos. Me parece que va en uno, ¿no? Cuidarse, me parece. Me parece que el gobierno se equivocó en muchas cosas. Primero que nunca tomaron la decisión verdadera de decir va a venir una segunda ola y de prepararnos. Vos nunca escuchaste nada de eso. Se habló de política, se habló de vacuna, pero nunca de... Y las restricciones pasan por cada uno, me parece, ¿no? Porque vos, si te cuidás en tu casa y cuando fuiste al súper y compraste y te contagiaste igual, porque no se sabe dónde está. Si vos me decís que en el súper no me voy a contagiar, bárbaro. En el almacén no me voy a contagiar, bárbaro, pero quédate en tu casa. Nosotros, bueno, somos esenciales, trabajamos en el campo.
Pero los demás, los que albañiles, todo eso, ¿cómo hacen para vivir? Hay que vivir. O te morí o te morí. ¿Pensás que la gente va cumpliendo con estas restricciones cada vez que se van anunciando y aplicando? La vi, me parece que sí. Lo vi, a firmar lo vi muy parado. Que no anda nadie, más el 25 lo vi muy. Yo fui hasta el súper y no vi a nadie. No, estaba muy cerrado. ¿Y pensás que estos días que dieron, que son 9 en total, van a servir, van a ayudar en algo? Yo creo que sí, que lo van a parar un poco. Ya se está viendo. Lo que pasa es que estos 9 días no se van a ver ahora, se van a ver dentro de 10, 15 días, si se sirvió o no. Me parece que sí. Y llegamos a fin de mes, hay que pensar en comprar de una manera muy barata. Ahorrar es muy fácil. Con Muy Barato Mayorista, descubrí cientos de productos al mejor precio del mercado. Seguinos en nuestras redes sociales y ponete en modo Muy Barato. Antes de hacer la última pausa, le vamos a mandar un saludo a nuestro jefe de piso, a nuestro camarógrafo, Uriel Varela, que está cumpliendo años. ¿Cuántos? 35, que lo tengo aquí, que es quien me hace compañía todos los mediodías. Así que el feliz cumpleaños para Uriel, que trajo también muchas cosas ricas para comer. Así que lo siga pasando muy, pero muy lindo. Vamos a hacer la última pausa. A la vuelta vamos a estar cerrando con las placas del cierre. Auspicia este programa. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216, 156-58583, 03462-156-76916, 03465-424430. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantené los hábitos de higiene. Usa cubreboca. Respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Otra de las recomendaciones que tenemos para brindarte es con respecto al distanciamiento social. Es muy importante que cuando estés en lugares en donde hay mucha gente, respeten la distancia entre 1.5 metros y 2 metros. Esto va a evitar que, tanto cuando alguien estornude, cuando alguien tosa o cuando alguien hable demasiado fuerte o grite, las partículas lleguen hacia las otras personas. ¿Dónde quieres vivir?
Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani. Corredor inmobiliario matriculado. Ventas, alquileres, administración y tasaciones. Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Más potencia, menor consumo, más tecnología. Nuevas cosechadoras axiales. Asegúrate tu Asali. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando. Soy Walter Fernández. Dentro entró Walter Fernández, está. Tuve la suerte de vivir y respirar el fútbol en carne propia. Los goles, las emociones, la pasión. Te invito a vivirlo como si estuvieras en la cancha. ¡Qué pedazo de gol, manita mía! Sintiendo el olor a pasto, con la emoción de ver salir a tu equipo del túnel. Hay una sola manera de sentirlo tan real. El Pack Fútbol de Pampacom te va a poner en ese lugar. Porque Pampacom es pasión y es para vos. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Siguen las acciones del gobierno municipal en el marco de la pandemia por COVID-19. En una labor preventiva, un equipo capacitado por la Secretaría de Salud Municipal recorre hogares y espacios públicos. En diálogo con los vecinos, se brinda información de interés y se rastrean síntomas compatibles con COVID-19 para facilitar la detección y el aislamiento. Seguimos trabajando para cuidarte. Acompáñanos. No te descuides. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Comenzar a repasar las placas del cierre que tenemos en este jueves de TDC Noticias. Y vamos a meternos con la tarjeta APLA, porque en mayo todos los jueves tenés 3 cuotas sin interés en comercios adheridos. Consulta las listas de comercios en las redes sociales y en la página web tarjetaapla.com.ar. Estos beneficios son válidos para Firmat, Alcorta, Vigán, Bombal y también Los Quirquinchos. Con esta presentación pasamos al mercado de cereales y sus cotizaciones. La soja cerró en 32.500 pesos, el maíz 19.400 pesos, el trigo lo hizo en 21.000 pesos, el sorgo 18.200 pesos y el girasol cerró en 42.500 pesos. Porque mantener la esencia de las buenas cosas es lo que permite que perdures en el tiempo. 50 años siendo parte de tu familia. ¿Cómo va a estar el tiempo? A ver, mañana viernes, nubes y sol en el cielo, una máxima de 22, una mínima de 7. Atención con el sábado, una máxima de 17 grados y la mínima va a estar en 1 grado y va a estar el cielo parcialmente nublado. El domingo, el solcito que nos acompaña, máxima de 18, mínima de 7. El lunes, para comenzar una nueva semana, máxima de 20 grados, mínima de 7, nubes y sol en el cielo. El martes va a estar parecido en el cielo, una máxima de 19, una mínima de 7. Atención con el sábado entonces, porque vamos a tener una temperatura mínima de 1
grado. Hasta aquí llegamos con esto que es TDC Noticias. Gracias a Exul Mujer por vestirme cada mediodía. Y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a nuestro compañero Eduardo Bigotti, que se está recuperando y que, por supuesto, pronto va a estar de nuevo con nosotros. Nos vamos, los esperamos mañana para darle el cierre a la semana con esto que es TDC Noticias.